es Antonín. Encantada. Te gusta también mañana. Bueno, no pasa nada. No. Es que este negro es un idiota. Discúlpeme, es que como es negro, pues tiene su geniecillo. Pero ¿qué le vamos a hacer si se cayó? Peor hubiese sido que se hubiese quedado blanco, cojo, o que se hubiese muerto. Usted lo comprende, ¿verdad? Además, es que estaban discutiendo y entonces Paula le ha recordado que era negro. Y entonces se ha puesto, madre mía, cómo se ha puesto. Pero es si Guida quiere a su manera. Los negros quieren de una forma muy personal. ¿Cómo voy a hacer una tan jugando? Paula, su madre. Es bonito para mi vida. ¿Es que está respirado? No, es que me gusta. Ay, yo no soy como Paula, ¿sabes? Yo soy mucho más. Si me gusta un hombre, se lo digo. Que me deja de gustar, se lo digo también. Yo soy más fresca, hijo de mi vida. Ay, qué reguito fresca que soy. ¿Tiene usted pan? Joder. No, hoy no tengo pan. El pan que se fastidie. ¿Quiere usted que le diga que le la pare? No, déjeme. Ya se lo digo yo. Dios le afare. Se lo digo. Claro, los pobres, esto lo escuchan todos. Fanny, ya estamos aquí y debemos hacerle. Regalarle eso. No vale la pena, pero es divertido.
señorita. Me ha pasado una cosa tremenda. Estoy horriblemente triste. Todo tiene arreglo en la vida, nenita. Esto no puede tener arreglo. ¡No puede tener arreglo! No se le habrán roto unos zapatos. No, me ha pasado una cosa más terrible todavía. Vamos, dímelo de una vez. Pues el caso es que esta mañana, al llegar, pues yo llevaba en la cartera unos cuantos billetes. Ya debió ser en el tren, sin duda, mientras dormía. El caso es que al despertarme no encontraba mi cartera por ninguna parte. Y la cosa es que llevaba un dinero raro ahorrado para comprarme un abrigo. Y ahora lo he perdido todo y me voy a dar de frío. Ven, mira, ¿sabes una cosa? Hemos decidido irnos todos al puerto a ver amanecer. El puerto está cerca y ya casi es de día. Nos beberemos las botellas que quedan junto a los pescadores que están a la mar. Lo pasaremos muy bien. ¡Vamos todos a ver amanecer! ¡Vamos a ver amanecer! Sí, con un mensaje de amor. Pero no una botella cualquiera, una botella que tenga tapón y sea insumergible. Sí, bueno, lo que usted diga, pero con un mensaje romántico, con un poema de amor de Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, sí, y la escribiremos con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar, para que sea ecológico. Bueno, vale. Vamos a dejarnos de fusilería y vamos para allá. ¡Vamos para adelante! ¿Cerca de las 6? Claro, ya justo amanecerá, ¿no lo has escuchado? Madre mía, son cerca de las 6. ¡No puede ser! ¿Qué te mata? ¿Qué te mata? Nada, no tengo nada. ¿Ha venido tu padre? Pero, ¿dices que está en el camino? Ah, que está a punto de llegar. Bueno... ¡Dionisio! ¡Dionisio! Espere, por favor. A enseguida le abro. Thank you.